El martes 26 de abril, desde las 19:45 horas, en la Biblioteca Popular Pablo Pizurno, se presentará el libro Malvinas, 40 años después, el Imperio Galtieri y las guerras, con la presencia de su autor, el diputado provincial Carlos Del Frade. Claro, sí, a 40 años de Malvinas, Carlos Del Frade hizo su último libro, 40 años de Malvinas, Galtieri y el Imperio de las Guerras. Va a estar en la Biblioteca Pizurno, a partir de las 19 horas se va a hacer una conferencia de prensa y comenzará y 30 y 45 la charla. La idea es convocar a mucha gente, ¿no? Él hace todo un relato histórico de lo que tiene que ver con Malvinas, estos 40 años, y también hace un repaso histórico, digamos, de todo lo que tiene que ver con la soberanía del país, lo que tiene que ver hoy, porque Malvinas Argentina y la Argentina también es Malvinas. Habla del Paraná y habla de tantas luchas que se hizo, ¿no? Y cómo sigue, por ejemplo, cómo sigue el imperialismo inglés, digamos, llevando, por ejemplo, el tema de pesca, de muchos negocios que sigue haciendo en el país. Y así tantas otras empresas que son de afuera y que, bueno, que siguen en nuestro país, ¿no? Todo el tema del Paraná también. Habla de todo, hace un recorrido histórico sobre Malvinas, lo que significó Malvinas en ese momento, lo que pasó como Argentina, y reivindica mucho en ese momento a los pibes que fueron a la guerra, ¿no? Que se encontraron en ese lugar y que después fueron, la gente miró por otro lado, realmente se acordaban, y bueno, a veces pasa también, ¿no? Que se acuerda una vez al año, nomás cuando aparece el 2 de abril, pero después prácticamente son olvidados. O sea, no hay una memoria colectiva y permanente para que le brinde honores permanentes a esa gente, ¿no? A esos pobres chicos. Yo los conozco mucho, es combatiente, bueno, que han venido a Cañete Gómez cuando pasamos la película No Somos Héroes, bueno, uno conoce por dentro el sufrimiento realmente. Yo hice el servicio militar en ese momento, anterior a Malvinas. Yo estuve convocado para Chile, pero les lo voy a decir públicamente, pero yo dije el horror que yo vivía dentro del servicio militar, aceptando y sufriendo toda la violación a los derechos que puede tener un ser humano, porque esos sistemas son perversos, discriminadores. Yo dije que no volvía nunca más a ese lugar. Pero en ese momento había una confusión que los pibes se pensaba que se hablaba de la soberanía, se hablaba de esto, y bueno, 2 días antes habían reprimido en Plaza de Mayo. Malvinas tiene muchas historias y muchas miradas, pero si uno lo mira así en el tiempo, yo coincido en muchos puntos del libro con Carlos Del Frade, ¿viste? Que hay que reivindicar realmente a esos chicos que fueron muy valientes porque se encontraron en ese lugar. Y hay que brindar un homenaje y hay que reivindicarlos permanentemente. Que es lo que por ahí se confunde mucho. Yo siempre digo que no fueron héroes, fueron víctimas de la dictadura militar, pero no por eso dejan de ser personas que no hay que reconocerle realmente, porque encontrarse en ese lugar y ser valiente, porque fueron valientes, todo lo que lucharon, todo lo que sufrieron, el hambre, el tormento, el frío, en ese lugar donde no tenían nada que ver. Y la historia dice eso. Yo te contaba antes, el servicio militar, nosotros andamos pleno invierno, se te congelaba la cabeza en un corderito. Yo cuando pasó lo de Malvinas estaba mirando un partido allá en donde es Adeo ahora y me vine llorando porque yo me imaginaba todo eso. Y todavía a mí me duele Malvinas, me duele muchísimo. Por eso realmente, bueno, me pone contento que nos visite Carlos Del Frade, y quiero agradecer a la Biblioteca Pizurno y a Mauro Cuberle, que siempre está predispuesto para abrirnos las puertas para cualquier presentación o para cualquier acto cultural, ¿no? Por eso invitamos, que es importante que vaya, para debatir y para discutir un montón de cosas y ver las distintas miradas que tiene cada uno. Uh-huh. Uno se deja llevar un poco por el título, ¿no?, del libro. Damos cuenta que vos decías que hay una cuestión imperialista que se trata en el mismo, pero también está la cuestión, ¿no?, del sistema político dictatorial del momento. Aparece el nombre de Galtieri, ¿no? En ello también se hace foco en el libro, ¿no es cierto? Claro, porque fue un eje fundamental, y Galtieri llega al gobierno justamente por el apoyo que tienen muchos empresarios. Con Galtieri empieza a aparecer la droga en la Argentina, principalmente acá por el barco, por los barcos que venían de Rosario vía Bolivia. O sea que tiene toda una historia, porque todo lo que nos está pasando no es casualidad, es consecuencia de esos momentos. Por eso a veces no lo miramos y lo vemos. Nosotros hoy que aparecen en las redes sociales reivindicando determinados personajes que son un invento, digamos, que
hay que leer, hay que estudiar, hay que retroceder y ver bien realmente lo que pasó y que nos puede llegar a pasar si vuelven a aparecer estos personajes con ese tipo de mentalidad. O sea, es peligroso para la sociedad. Por eso yo creo que yo siempre reivindico la democracia y la política, porque eso es lo único que nos va a salvar. Eso es lo que tenemos que reivindicar. Los jóvenes tienen que leer más, informarse más y ver de dónde qué nos pasa y por qué nos pasa toda esta cosa. Que lo recordanos entonces, mañana en la Biblioteca Pisurno a las 19 horas, ¿quiénes son los que pueden asistir? Todos los medios de comunicación, y para la charla a las 19 horas es el de la conferencia de prensa, como invitar a todos los medios, algunos, si no les llega la invitación, por este medio lo queremos invitar. Y a partir de las 19:45 comenzará la charla y puede asistir, es libre para el público, para todos. Y esperamos que vaya mucha gente para poder discutir, tanto los partidos políticos, los centros estudiantes, los vecinalistas, gente común y gente que es seguidora de Carlos del Frade, que cada vez que vino, que tiene una actividad acá, siempre aparece. Y realmente le queremos agradecer a del Frade que, bueno, que nunca nos dice que no, ¿no? Iba a ser acto de presencia y además de presentar su último libro.